Bienvenidos, damas y caballeros, a otra partida más de DreamHack Valencia. Así es, estamos nuevamente en la ronda de 24, esta es la siguiente partida y tenemos un Protoss en contra. Bueno, tenemos dos jugadores bastante interesantes. Por aquí en la parte inferior del mapa tenemos al poderoso Hiro. Lo hemos visto dominar en estos últimos meses a Hiro y vamos a ver si es que se puede mantener ahora mismo en un torneo de tal calibre como lo es a DreamHack Valencia, gente. Aquí es donde se ven realmente los jugadores buenos y vamos a ver si Hiro puede mantenerse porque está en contra de otro titán bastante potente del Protoss, el cual es nada más y nada menos que Showtime, uno de los mejores, si no el mejor Protoss de Europa, yo diría junto con Maxpax, que también está bien buenísimo, gente, pero Maxpax no juega torneos presenciales, así que no está jugando ahora mismo Maxpax en DreamHack Valencia. ¿Por qué? Porque quiere mantener su identidad en secreto. Raro, ¿cierto? Pero es literal, eso es lo que pasa, gente. Maxpax no juega torneos presenciales y DreamHack es presencial, gente, sí o sí es presencial. Así que nada, vamos a ver qué pasa ahora mismo, gente. Probablemente los dos mejores jugadores de Protoss que hay en estos momentos, Hiro de Corea, definitivamente, Showtime de Europa. Vamos a ver qué tal les va a ir ahora mismo en este duelo de Protoss, el cual podría ser muy interesante. Vemos que en estos momentos, ojito, el jugador Hiro está abriendo con doble gate, sacando por aquí un cibernético. Recordemos que está proxeando uno en la parte de arriba. Hiro, recordemos, Hiro. Se me ha olvidado todo el hype que se ha ido creando y gestando todos estos últimos meses alrededor de Hiro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Showtime! Mientras tanto, por aquí tratando de denegarle lo más posible la expansión a Hiro. Hiro, mientras tanto, sacando lo que es el núcleo cibernético con un... Mira, fíjense en la parte de arriba, como está la carrera, por así decirlo, por el núcleo cibernético entre Hiro y Showtime. ¿Por qué? Porque Showtime decidió expandirse antes, por eso demoró un poquito más su núcleo cibernético, el cual ya está a punto de salir para Hiro. Ya está listo para Hiro y todavía le falta un cachito al de Showtime. Lo que significa que el Wargate claramente va a empezar primero para el jugador Hiro. Si es que eso, porque obviamente ahora mismo lo que está sacando, ahí está, empieza el Wargate, gente. Y ojo, se está demorando Showtime en empezar su propio Wargate. Y eso también se demoró por esto, porque está empezando a sacar un portal estelar, lo cual demora más todavía esos 50 de despeno. Showtime todavía ni siquiera tiene los 50 de despeno para empezar el Wargate, está un poquito en problemas. Si llega por aquí inmediatamente lo que es un celo y un persecutor, y vamos a ver qué tanto es lo que se puede hacer, porque claro, no hay Wargate de camino, vamos a quedar ni de broma, y vamos a ver qué va a tener que hacer en este momento Showtime para poder evitar esto. No puede reparar el pilón, obviamente, ¿no? Va a cancelar eso que está ahí y el pilón va a caer, damas y caballeros. El pilón termina cayendo y el segundo persecutor no va a poder salir. Muere el Zealot como todo un campeón, como todo un héroe, damas y caballeros. Y ahora continúa por aquí el jugador Hiro avanzando poquito a poco con su triple persecutor. Hay uno solo para defender por parte de Showtime, pero si viene una mantarraya del vacío va a tener que aplicarla, pero con todo para defender. El problema es que Hiro ya está a punto de tener, a más de medio camino, por lo menos, de tener Wargate, y eso va a hacer que la cosa se ponga increíblemente difícil para el jugador Showtime. Showtime manda por aquí lo que es las ondas directamente con un clic al campo de minerales para poder hacerle una encerrona a los persecutores, pero ya ha perdido 5. Se viene otro pilón por acá, el cual definitivamente va a morir. No sé si le va a dar tiempo para poder sacar. No, lo canceló. Canceló la base natural, lo que es ese pilón. Por lo tanto, ese persecutor que está a punto de salir ya no va a salir. Obviamente fue cancelado hace rato, de hecho. Pero bueno, veamos lo que pasa a continuación, gente. Showtime tiene expansión, Hiro no tiene expansión todavía. Hay una sonda por aquí por parte del jugador Hiro y además coloca por aquí un pilón en la parte de arriba para poder continuar con el proxy. Se viene de parte del jugador Showtime un oráculo, lo cual está bastante sólido. Si este oráculo hubiera llegado al mismo tiempo o si hubiera sido el lugar de la mantarraya del vacío, ya lo hubiera despedazado completamente la línea de minerales a Hiro y no podría llevar refuerzos. Pero todavía hay refuerzos, gente, y ahora está a punto de caer lo que es la base natural. Vamos a ver el jugador Showtime. Hiro le hizo el queso, pero de su vida, el proxy gate. Pero Epicardo, gente, fueron tres gates solamente, gente. Fue simplemente tres gates, súper raro, gente. Normalmente son cuatro. Pero bueno, llega por aquí la mantarraya del vacío, llega la sonda, ve prácticamente todo lo que tiene Showtime. Y creo que ya es momento de decir adiós. Es una cantidad enorme de persecutores la que le van a caer encima a Showtime. El oráculo se viene por aquí, pero creo, sinceramente, que es un poco tarde. Vamos a ver si es que puede deshacerse de esto. Tiene sondas para tanquear el daño, pero en cuanto a daño, realmente lo que puede hacer es simplemente decir G nomás y largarse la partida. Showtime pierde el primer encuentro, damas y caballeros, de esta serie. Recordemos, al mejor de 5, así que nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos a la segunda partida de esta serie entre Showtime y Hiro. La verdad, la primera partida no pudimos ver mucho de lo que es el display de estrategia, quizás de habilidad de estos jugadores, ya que fue una partida directamente de quesito, gente. Así es, un buen queso por ahí por parte del jugador
Hiro hizo lo que quería hacer, damas y caballeros, hizo un proxy y simplemente coló y ya, no había mucho más que hacer, no había mucho más que razonarle ahí el asunto, simplemente Showtime se comió el queso y punto, le puede pasar literalmente a cualquiera. Así que vamos a ver lo que pasa en esta partida, esperemos que esta sea una partida más a macro y estamos en uno de mis mapas favoritos de los mapas nuevos. Yo sé que siempre digo eso, que todos mis mapas nuevos son favoritos, pero todos los mapas nuevos son mis favoritos, pero Cosmic Sapphire es una preciosura de mapa, ¿cierto? O sea, estamos viendo esto, Dios mío, qué mapa más precioso Cosmic Sapphire. Espectacular, ojalá los pongan pronto estos mapas del ladder, porque Dios mío, qué horror. Los jugadores profesionales ya llevan como un mes jugando en estos mapas y nosotros todavía no teníamos acceso a ellos. Y se suponía que los cambios de balance no eran solamente pensados a los jugadores profesionales, sino que eran pensados en todo el ladder de StarCraft 2. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como siempre, yo tenía razón. Pero bueno, tenemos por aquí a Showtime, el cual está sacando su segundo despeno bien tranquilito. Más de lo mismo por aquí por parte del jugador Hiro. Están los dos, bueno, abriendo a macro, sacando el típico doble gate de inicio de partida. Probablemente teniendo un pilón en la parte de abajo para poder evitar a que se le cuelen la adepta. Recordemos que esa también todavía sigue bastante vigente. No ha cambiado en absolutamente nada la raza Protoss como para que eso vaya a ocurrir. Y voy a aprovechar ahora mismo de explicarles más o menos en qué consiste lo que es el Protoss contra Protoss, porque es un matchup complicado. Sabemos que el Zerg contra Zerg es un matchup que también es bastante complicado, pero es un matchup que se resume mucho al inicio de la partida. Muy rara vez se va a late game. No digo que nunca se vaya a late game. Hay claramente partidas de que hemos visto de Zerg en contra Zerg de late game, pero por lo general las partidas se resuelven más o menos como al minuto 7. Hay mucho Zergling por todas partes, o de repente si uno va a Cucaracha, hay grandes enfrentamientos de Cucaracha muy al inicio de la partida y en una sola batalla se resuelve todo muy rápido, gente. Terran contra Terran es todo lo contrario, gente. Es súper metódico, por lo general estamos hablando de que si llega al late game hay armies bastante grandes, por lo general se atortúan y es muy difícil romper a un Terran. Claro, obviamente tienen la magia de los cuervos, pero aún así es bastante lento en comparación a lo que es el frenetismo del Zerg en contra de Zerg. Y Protoss contra Protoss, la verdad, es súper raro el Protoss contra Protoss, gente. Es cualquier cosa, de hecho, literalmente el Protoss contra Protoss es un tiro al aire, gente. Mucha gente antes lo comparaba, y estoy hablando por lo menos unos 2-3 años atrás, con el piedra, papel o tijeras, ya que las tecnologías Protoss en contra de sí mismas se hacen un counter bastante brutal. Entonces si uno de los jugadores decide ir por una estrategia, por una build order, y el otro justo resulta que hace una build order que le hace counter, no hay forma de recuperarse de esa desventaja y termina perdiendo la partida, gente. Por ejemplo, si ustedes van por algún tipo de tecnología con Terran y resulta que el Protoss justo sacó mucho daño de área, no significa que la partida esté completamente perdida. Pueden simplemente atortugarse, quizás hacer un tech switch por aquí o por allá, o quizás con más habilidad que el rival pueden sacarlo de la partida y terminar ganándole a pesar de estar en una desventaja técnica, por así decirlo. Protoss contra Protoss no existe mucho eso, gente. Es muy difícil que eso pase. Ustedes saben, porque Protoss está bien OP. Así que vamos a ver lo que pasa, porque tenemos oráculo por parte de los dos jugadores. Ojito, que hemos visto a Hiro ya teniendo muchísima experiencia con los oráculos. Y vamos a ver si es que logra suceder ahora mismo en contra del jugador Showtime, la magia. Porque por aquí está muy bien atenta a la sonda ahí, bloqueando el camino para que no se puedan meter las adeptas. Se viene la extra por parte de los dos jugadores. La verdad es que el timing es bastante similar, pero por aquí se vienen los oráculos. Y justo el de Hiro llegó antes, mucho antes. Se viene directamente a la base principal de Showtime. Showtime ya tenía por acá lo que es una persecutora, así que simplemente revelación en lo que cae. Vamos a ver qué tiene en estos momentos Hiro para poder defender, lo cual no está nada de mal. Ojo, se vienen Fénixes por parte de Hiro. Eso es muy interesante. Llega por aquí lo que es el oráculo. Y también se va a ir, no tiene mucho chance de hacer mucho. Y nada, simplemente se retira de ahí el de Showtime, gente. Se va. Mientras tanto, Hiro proxea un portal, ¿eh? Muy interesante esto. Proxeando un portal en contra de Showtime mientras saca lo que es el Blink al mismo tiempo. Por otra parte, Showtime está recién sacando lo que es el Concilio Crepuscular. En cuanto al número de persecutores, tiene muchísimos más persecutores que su rival. Por eso se demoró un poquito más en sacar el Concilio Crepuscular. Pero todo parece indicar que la tecnología está apuntando para el mismo lugar. Lo cual vendría siendo, en este caso, lo que le digo yo, gente, Blink Stalker. Ahora, había un Fénix. Hay un Fénix, damas y caballeros, y aquí está el Fénix por parte de Hiro, que viene directamente a matarle el oráculo a Showtime. El oráculo no tanquea demasiado, pero por otra parte el Fénix tampoco es que pegue mucho. Hay una batería de escudo, así que
no mucho lo que se puede hacer realmente. Simplemente se va de ahí lo que es el Fénix. Si quería matar un dragón, tenía que matarlo antes de que llegara por acá. Y también quería distraer, ojito, con la distracción. Llegaban dos adeptas por acá que se querían meter con Shade directamente a la principal Showtime. No solamente ni creaba el oráculo, sino que también estaba atento con la sonda para empezar a crear la batería de escudo y bloquearle el paso a la adepta. Por lo tanto, no se pudo meter con nada Hiro a la base principal de Showtime. Atento a esos detalles, porque esos detalles son los que marcan la diferencia, gente. En una, como sea, en un mirror match, sabemos, lo les dije anteriormente, el mirror match, el efecto bola de nieve es brutal, gente. Brutal, brutal, brutal. Y por aquí llegamos así que es el jugador Showtime y le hace fuego por aquí al persecutor, termina matando uno. Muy bien, uso por aquí de los recursos de parte del jugador Hiro con el Fénix. Logra asegurarse que por lo menos uno de los persecutores del jugador Showtime no escape. Y de momento el marcador está así, como pueden ver, gente. Hiro ha perdido tres sondas. Tres sondas también ha perdido Showtime. Dos persecutores ha perdido Showtime. Uno solo ha perdido Hiro, pero también perdió dos adeptas. Las dos adeptas de inicio de partida. Así que ojo con eso. Pues hacemos el otro. Uy, uy, el micro se fuera. Recordemos que están jugando literalmente a pasos el uno del otro. Tienen el PC uno al lado del otro. Así que no hay lag, gente, porque es un torneo offline. Presencial, así que uy, por acá vamos a caer. Showtime. Podría caer la sobrecarga de baterías de escudo. Recordemos que Hiro en este momento se está sobreextendiendo de manera brutal. Uno por uno, de momento, lo que es la cantidad de persecutores. Showtime ha perdido cuatro, de hecho, y se manda con uno que quizás no tenía que haber mandado al frente. Blink hace fuera por parte del jugador Hiro. Me lo tanto que hay por acá. Uy, una prisión de estasis. Vale. Una prisión de estasis. No fue tan terrible, solamente fue una sonda la que se quedó atrapada por ahí. Pero ojo, que le pillan por aquí el proxy al jugador Hiro. Y esto sigue bastante malo. Vamos a quedar para Hiro, pero al mismo tiempo Hiro se aprovecha del pánico y se viene directamente a la base principal de Showtime. Vamos a ver cuántas kills alcanza a llevar. De momento solamente 3. Podría llevarse por aquí también un buen pilón. Podría matar por aquí también lo que es el núcleo cibernético. Pero se conforma con 3 sonditas, vamos a quedar y un pilón. Y al final del día también cancelar esto. La tercera base. Ahí está, fuerza la cancelación de la tercera base. Simplemente se va de ahí, la verdad es que es un salto bastante interesante por parte del jugador Hiro, como pueden ver. Showtime por aquí también aprovechándose un poquito del pánico, pero no mucho. Se viene de tercera base por parte del jugador Hiro. Le empieza a construir casi al mismo timing, damos y caras al mismo tiempo que Showtime, así que no pasa mucho. No es tan grande la diferencia, pero el buen Fénix. El buen Fénix, gente. Qué útil que es sacar ese Fénix. Qué útil que es sacar ese Fénix, gente. Impresionante. Por lo tanto, se viene por aquí Showtime nuevamente. Probablemente a tomar otra base más. No creo. No creo que quiera hacer eso. Probablemente escautear a ver si es que no repuso el pilón el jugador Hiro. La cosa es que las fuerzas de Showtime están por aquí merodeando, cercanas a la base del jugador Hiro. En una de esas buscan el nivel al nexo. En una de esas buscan quizá encontrar algún tipo de sondas. Pero la cosa es que llegan y el nexo está completamente descubierto. Y aquí se viene cancelación. Se viene cancelación, gente. Está súper, súper lejos Hiro. Y probablemente... No creo, no hay daño. Vamos a seguirlo. Simplemente no hay daño. Todavía ni siquiera logran borrarle los escudos al nexo del jugador Hiro. Y Showtime ya tiene que empezar a correr porque llegan las fuerzas del jugador Hiro. Ya por aquí lo que es el Fénix. Y no muere, simplemente no muere ese Fénix. No me lo puedo creer. Se lleva una kill igual el jugador Hiro. De mí, ok, Fénix más intrépido que Fénix más bueno. Ese tiene que ser el mejor Fénix de la historia, gente. Lejos el mejor Fénix de la historia. Ahora, ya está lista la tercera de Showtime. Ya está lista la tercera del jugador Hiro. En cuanto a supply, bastante cercano a los dos, a nada que decir. Y por aquí va a reponer efectivamente lo que es el pilón acá en el proxy para poder mandarse a través del mapa y empezar ya con lo que son las peleas buenas. A tres bases se vienen los madrazos. Pero por aquí un autobús, gente, como pueden ver. Unos cuantos restos de tren y signos de tráfico. Y por acá llega con absurdamente todo Hiro y con el mega, mega Fénix de la muerte que todavía no sé, se niega a morir el Fénix. Olvídalo, sí se murió el Fénix. ¿Qué teníamos por acá? Tenemos dos adeptas que se vienen directamente a lo que es la línea de minerales de esta base. O se van a la natural, no lo sé. Muy buen blink hacia adelante por parte del jugador Showtime. Logra interceptar por ahí a lo que son las adeptas. Y el proxy ya está hecho, gente. Y se viene Hiro con todo lo que tiene. Vamos a ver si es que puede hacer algo al respecto Showtime para defenderse de esto. Porque las unidades están llegando bastante rápido al campo de batalla. Y empiezan a pegarse con blink hacia atrás, gente. El clásico Protoss contra Protoss. Este es el clásico Protoss contra Protoss. Blinkstalker en contra de Blinkstalker. Qué interesante. Es harto micro, cabe destacar. Es muchísimo micro. Y los dos blinkean hacia atrás más encima, ¿no? Qué horror. Se viene cuarta base por parte de los dos jugadores. Mientras tanto, el jugador Hiro empieza a sacar ya una frontline porque tiene la carga de camino, gente. Que la tiene finalizada ya es Showtime. Pero todavía no empieza a sacar Zealots todavía no. Falta todavía. Y recordemos que también hay línea de TESA, ojo.
Sagrario Oscuro debería estar ya completamente listo. Ahí está, listo el Sagrario Oscuro por parte del jugador Hiro. En cualquier momento esto se podría poner bien salvaje. Y se van por ahí, Damas y Caballeros, lo que son los DTs. Y vamos a ver si logran hacer daño en contra de estos. Y logran hacer daño, Damas y Caballeros. Blink hacia adelante, inmediatamente se sale completamente de balance el ejército de Shogutan. Chocan en contra de un muro de persecutores, lo que son los celos, pero deciden retroceder. Vamos a ver si es que esta bola de energía que se convertirá en Arconte logra tanquear algo de daño. Y está listo el Arconte, gente. Vamos a ver el daño de área del Arconte. Recordemos que es bastante brutal. Pero sí, mientras tanto retroceder, Hiro Blink hacia afuera. Que está ahí nomás. Bueno, esa fue una, creo que fue una que venció, gente, en una prisión de estas. Pero eso explotó así de la nada. Vendrá otra por parte de Showtime. Listo, ahí está. Nada, a ver a qué se le ocurre, gente, al jugador Kiro para poder romperlo. Porque la verdad es que está bastante fuerte Showtime por aquí, bien asegurado. Muy buena prisión de Stasi, nada más, siquiera dejándole la frontline completamente vendida. El Arconte va a terminar completamente muerto y está completamente rodeado en estos momentos el jugador Kiro por arriba y por abajo. Recuerden, pelear en contra de una cóncava no es muy bueno. Llegan por aquí los refuerzos, solo con carga llegan inmediatamente para poder asegurar el franco a izquierdo de lo que es a la avanzada de Hiro. Y no tiene tantos persecutores como su rival, pero está esperando que se descongelen los Zealots. Y llegan los Zealots al final del día, se descongelan de parte del jugador Hiro, pero creo que Showtime ya lo está empezando a empujar hacia la parte de atrás. Y en cuanto a macro se refiere, la diferencia de supply empieza a inclinarse a favor del jugador Showtime. Rotación por parte de Hiro, probablemente a las bases exteriores de Showtime, la tercera o quizás la cuarta. Y aquí le van a pillar el proxy al jugador Hiro. Showtime va a mandar por aquí un solo Zealot a eliminar el pilón, que es lo que está haciendo todo básicamente para lo que es la ofensiva del jugador Hiro. Se viene el andar sombrío, Hiro nos está añadiendo mucha tropa y ya la diferencia de supply se empieza a notar muchísimo más, como podemos ver. 22 de supply de hecho. Y ahí está el Zealot, logra eliminar eso tranquilamente el pilón. Torres en laga para el jugador Hiro. Se viene por aquí otro grupo bastante grande de Zealots de parte del jugador Hiro, quizás para Rombase o algo por el estilo. No está avanzando de mitad del mapa el jugador Showtime. Además del paseíto que se dio aquí al inicio, no ha avanzado prácticamente nada, gente. Ah, claro, cuando se vino por aquí con Persecutor y se puso a tocar el Nexo, que todavía no recupera completamente el HP. Ojo, todavía tenemos las secuelas de ese combate. Bueno, se viene por aquí un Zealot con carga, choca contra un muro de Persecutores, termina completamente muerto y asesinado. Blink hacia afuera, Blink hacia adelante por parte del jugador Showtime. Persigue como puede, logra matar a un Persecutor por aquí y por allá. Choque de Zealots, ojo, ¿eh? Zealot contra Zealot. Dándose por todas partes llegan los persecutores y ya los Zealots del jugador Hiro tienen que simplemente salir. Showtime tiene mucho supply, tiene considerablemente más supply que Hiro. Vamos a ver si que Hiro logra sacarle provecho a las tecnologías que está sacando en estos momentos. Porque si no logra aprovechar esos DTs, que es a lo que está apostando. Y esa es la razón por la cual el jugador Hiro tiene menos supply que su rival, porque ha estado apostando por tecnologías que su rival no ha estado sacando. Si no logra aprovecharlo bien, entonces se va a ir todo completamente a la mur y va a terminar perdiendo el jugador Hiro. Simplemente por esa decisión, la diferencia de supply crece. Y ojito, no canceló esa base el jugador Hiro. No le dio los 300 de minerales. No. Ok, Blink hacia adelante, se envalentona un poquito por aquí el jugador Hiro mientras persigue a su rival Showtime. En cuanto al número de persecutores, tenemos 25 a 29. Tenemos 4 de DT, no sabemos dónde están esos DT. Están por acá, gente, están por acá, está siendo perseguido, gente, con lo que es la revelación que parece que dura para siempre. Mientras tanto tenemos una batalla bastante brutal. Las Sentries, ¿cómo cambian, damas y caballeros, lo que es la dinámica de la batalla? Reduciendo el daño de los proyectiles de estos persecutores. La verdad es que les cortan muchísimo daño. Pero llega un ejército bastante brutal por aquí por parte de Showtime y lo rodean completamente. Hiro no hace nada más que retroceder en estos momentos. 13 minutos de partida y la diferencia de supply ahora sí que muy pronunciada, gente. 40 de supply a favor del jugador Showtime. ¿Qué rayos va a hacer a continuación? Lo que tiene que hacer en estos momentos, gente, simplemente llamar la atención, venirse por acá, intentar recalear los 4 persecutores que alcanzó a recalear y ponerse a matar sondas. Comprar tiempo mientras repone el Arby, porque la verdad la diferencia de supply yo creo que ya es simplemente mayúscula. Hay detección por todas partes, muy buen andar sombrío, pero hay cañones de fotones. En la base principal no hay cañones de fotones y va a poder llevarse unas cuantas kills, pero la base principal a quién le importa. Estamos en minuto 14 de partida ya, en la principal ya tiene que estar seca esa base. Que 15, 17, muchísimos trabajadores se le empiezan a abrir al jugador Showtime. Y va a ser la contra en contra de Hiro. Vamos a ver si es que esto se convierte en un base trade o algo por el estilo. Hiro ya tiene tropa para defender, gente. Si Hiro logra defender esto sería pero brillante la estrategia, porque acaba de matar muchísimas sondas. Pero por aquí se viene otro ejército, el cual tiene que retroceder. ¿Qué rayos está pasando en este momento, gente? Realmente no lo entiendo. Por aquí Blink por parte del jugador Hiro empieza a nipear uno a uno lo que son los persecutores. Muy bien por parte de Showtime, nipeando lo que es el nexo, la sonda. Intentan defenderse por aquí en contra de dos celos. ¿Qué está pasando? Hay acción por todas partes. Llega por aquí los detectores por la parte de atrás y no tiene nada con qué defenderse. Showtime no tiene detección. Ahora sí empieza a perder una cantidad enorme de trabajadores, gente. Estos dos celos. Uno tiene 9 y el otro tiene 9 kills entre los dos. Ya los 18, no me lo puedo creer. La cantidad de kills.
Y el supply sigue estando claramente a favor de Showtime, 60 de supply de diferencia. Showtime, ojito, ¿eh? Haciéndose notar, haciéndose claramente notar en este mapa. Y por aquí lo van a rodear, lo van a rodear por arriba, lo van a rodear por abajo, no me lo puedo creer. Giro, 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 y esto podría ser el fin. Esto podría definitivamente ser el fin. Blink hacia adelante por parte del jugador Showtime. Giro está a punto de llegar a los menos de 100 de supply, doble dígito por parte del jugador Giro. Showtime llega a esta base, pero simplemente es demasiado el army. Se viene por aquí un rombo gigantesco de DDT por parte del jugador Giro, pero también tiene army por aquí. Showtime listo y dispuesto para defender. Y nada, simplemente GG por parte del jugador Giro. Showtime logra empatar la serie 1-1 y nos vamos a ir a la siguiente, pero de inmediato. Y nos vamos al desempate. Estamos en Tropical Sacrifice. Así es, Tropical Sacrificio. Aquí en los mapas nuevecitos que todavía ni siquiera están, no, que todavía ni siquiera salen. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa a continuación, porque en la parte superior del mapa tenemos jugando con el Protoss de color rojo, nada más y nada menos que a Showtime. En la parte inferior del mapa tenemos al poderoso Hiro jugando con el Protoss de color azul. Ahí lo tenemos, damas y caballeros, Giro en contra del jugador Showtime. Empatado en la serie, la primera partida fue un quesazo tremendo por parte de Giro, la ganó easy, la ganó rápido. La segunda partida fue una partida a macro, ojo, ¿eh? A macro, y la ganó Showtime. Lo cual habla mucho de cómo están los dos jugadores, cada uno de ellos, en el macro game. ¿Será que Showtime simplemente por una sola partida podemos llegar y decir tiene mejor macro que Giro? ¿Será relevante eso en el Protoss contra Protoss? La respuesta es no. La respuesta de por sí es no. El macro en el Protoss contra Protoss no es relevante, gente. Lo que importa es el queso. Esa es la triste realidad, gente. El Protoss contra Protoss es puro queso. Queso para arriba y queso para abajo, gente. No importa tanto el macro. Claro que importa el macro, gente, en el Protoss contra Sergio, en el Protoss contra Terran, claro que sí, pero en el Protoss contra Protoss lo que importa más es el micro, lo que importa más, gente, es estar ahí, damas y caballeros, constantemente hostigando a tu rival y colando este tipo de proxies que está haciendo en este momento el jugador Giro, porque eso es lo que toca, damas y caballeros, de eso se trata este matchup en específico. No sé, díganme ustedes en los comentarios qué es lo que piensan al respecto. Protoss contra Protoss, gente, es muy loco el Protoss contra Protoss, no es un matchup normal. Eso es a lo que quiero llegar, gente, no es la regla. No se pueden aplicar las reglas generales de StarCraft 2 a lo que es el Protoss contra Protoss, porque el Protoss contra Protoss, como les digo, es muy, 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 muy especial. Y vamos a ver qué tipo de proxy es el que nos lanza en estos momentos el jugador Giro. Showtime nuevamente colocando bien confiado por aquí lo que es su expansión. Quizás no tan confiado, porque viene por aquí con la sonda y vamos a ver el recorrido de esta sonda, por dónde la va específicamente a mandar. Si la manda por acá va a ver el proxy y este sería el fin de Giro, gente. Sería el fin de Giro. Si quiere ver este proxy, sería el fin de Giro. Pero por aquí llega y le va a ver el proxy completamente. ¡No me lo puedo creer! ¡Giro! Le pillan el proxy. Y le notifica con ese ataque. Así como, oye, mira, te vi el proxy. Es exactamente lo que estaba haciendo. Vamos a ver qué hace Showtime al respecto. Ya que Showtime vino y colocó una expansión por acá. La cual ya está casi completamente ready. Se viene por aquí lo que es el pequeño Scout Zealot del jugador Giro. Directamente lo que es la base principal de Showtime, a ver qué se puede hacer al respecto. Y encuentro unas cuantas ondas para que, para echarlo, para hostigarlo, para que no vea todo lo que hay por ver. De tres hits logra matar una sonda por acá. No está nada mal, muy buen body block de parte de Showtime. Y ahora se viene una adepta para poder seguir y continuar con la hostigación, damas y caballeros, con el hostigamiento. Si lleva dos kills, esto no está pero para nada mal. Ahora, ¿qué tenemos por acá? ¡Tenemos un Zealot! ¡Tenemos un Zealot y una sonda! ¡Esto es enorme! Gente, Giro va a perder. Giro va a perder muchísimo con este portal estelar, damas y caballeros. Va a perder muchísimo. Se viene una segunda de estas por aquí por parte del jugador Giro, pero se viene también una de estas por acá. Una sentry. Termina perdiendo 5 sondas de momento. 6. Ok, 7 sonditas de momento, gente. Okay, el plan salió pésimo, cabe destacar. Se llevó 8 sondas. Lo cual está bastante bien, honestamente está súper bien. Y esas 8 sondas, gente, están de maravilla, diría yo. Pero el plan salió pésimo. Le scoutearon el proxy, damos y quedas a Giro. Y ahora mismo lo va a terminar perdiendo. Básicamente lo va a terminar completamente perdiendo. A menos que vaya y mande un par de tropas para matar ese Zealot solito que está por ahí, pero no lo sé. Ok, se manda hacia la base principal, lo que es la sombra de la adepta. Yo creo que va a completar el shape y va a alcanzar a llevarse por lo menos un par de kills, gente. Por lo menos 2, a ver.
una. ¡Ay! Ah, había otra adepta, gente. La adepta pega demasiado. La adepta pega demasiado. Unidad ligera, gente. Pega más que el persecutor. Así que nada, no tiene nada que hacer. Simplemente se muere. Les va a llevarse una sola kill. Uy, pero miren lo rápido que ha bajado el HP del puerto estelar. ¿Cómo pasó esto? Recién estaba como por acá. Vamos a ver si es que Hiro logra rescatarlo. Lo dudo muchísimo, gente. Ya está completamente muerto el puerto estelar. Y ahí se termina de motivo y explota el puerto estelar. Se viene por aquí un Fénix alucinado de parte del jugador Showtime. Vamos a ver cómo va a reaccionar Hiro. Se viene Blink por parte de Hiro. Completamente adelantado al de Showtime. Showtime en 48 de supply en contra de 44 por parte de Hiro. Recordemos que hizo una inversión muy grande en la parte de arriba. Pero también Hiro se llevó una buena cantidad de kills. Logra matarle por aquí una sonda al jugador Hiro, y llega por aquí muchísima tropa. Le logran pillar por aquí lo que es el persecutor. Lo caen por arriba, le caen por abajo nuevamente a Hiro. Le pillan pero por todas partes. El 360 que le están haciendo bastante brutal. Vamos a ver si es que ese persecutor se muere o no. La adepta completa el Shade, pero no logra matar al persecutor. Sí logra matar al persecutor. Ahora Hiro está colocando otro proxy por acá. Dios. Hiro proxys locos. Hiro proxys locos. Y Blink hacia adelante inmediatamente porque claramente tiene Blink ahora. Y vamos a ver si es que Hiro logra romper al Showtime. Minuto 5 de partida y ya está llegándole por aquí a lo que es la base natural. No se viene tercero ni mucho menos. Blink hacia adelante para poder seguirle matando persecutores. Logra matar dos por acá. Llegan las ondas para poder rodear a los persecutores por detrás. Tenemos específicamente en estos momentos 3 en contra de 7 por parte del jugador Hiro. Tiene muchísimo y empiezan a caer las ondas. Damas y caballeros, las víctimas del daño colateral. Pero logran echarlo, gente, logran echar a Hiro. 8 en contra de 4. Se vienen más y más y más de camino. El Blink ya está, va a estar completamente listo para el jugador. Ojo, ¿ah? No alcanza a llevarse otra, gente. Entonces, solamente 2. Por tanto, los persecutores siguen llamando la atención. Ven un proxy por aquí. Bueno, realmente un pilón que colocó por ahí Showtime. Se lo van a eliminar. 61 de supply a 62. En cuanto a número de persecutores, 7 en contra de 11 por parte del jugador Hiro. Tercera base que se viene de camino. Hiro tiene algo completamente controlado, pero a lo mejor en una de esas logra colar por aquí una base ninja, aprovechándose que los mapas son nuevos todavía. Rotación por parte del jugador Hiro. Vamos a ver qué logra hacer. Blink hacia afuera. Y nada, aquí le cancelan la base. Nada que hacer, está justo al lado del proxy de Hiro. Y Hiro sigue amasando y amasando y amasando una grasa, una masa mejor dicho, bastante sólida de persecutores. Blink hacia afuera. Divide sus tropas por aquí el jugador Hiro. Y a ver qué tenemos, qué es lo que puede ocurrir. Ok, muy buen Blink hacia adelante. Quizás no tan bueno el Blink hacia adelante. Ok, kill por kill al final del día, gente. Ok, Blink hacia afuera. En total, ¿quién ha matado más? 10 a 7, damas y caballeros. Ha matado más. Ok, se fue muy buen Blink, gente. A ver si es que se logran meter estas dos adeptas por aquí. Porque si logran meterse mientras está molestando por aquí con los persecutores, va a ser... lograron meterse. Ok, bomb Blink hacia adelante y todo, pero son todas adeptas en la base principal. Logran llevarse 5 kills, quizá incluso una sexta. Listo, 6 kills, inmediatamente 6 kills por todas adeptas, claramente vale la pena. El inmortal por aquí que pierde la pasiva, podrían intentar darle de nuevo la fuerza del jugador Hiro, aprovechando que efectivamente no tiene la pasiva. Porque en el salto tecnológico del jugador Showtime claramente le va a dar una ventaja respecto de Hiro. Hiro, recordemos que lleva 3 bases, logra matar por aquí el inmortal. Eso es enorme, pero queda un poquito vendido. Vamos a ver si es que en el siguiente... Porque no tiene Blink, básicamente a eso me refiero. Ahí está Blink hacia afuera, simplemente se va de ahí el jugador Hiro. Vamos a ver si es que esta tercera base le logra dar algún tipo de ventaja al jugador Hiro. Porque en este momento Showtime ya empezó con la producción de inmortales. Y Hiro, bueno, tiene complejo de robótica, claro que sí, pero no tiene ningún inmortal. Y ya tiene uno nuevamente el jugador Showtime. Si logra por aquí adherirse a lo que es esta tercera base, si ya logra mantener esa tercera base, en una de esas puede dar vuelta a la situación el jugador Showtime de estar constantemente y todo el rato presionado por parte del jugador Hiro. Y se viene inmediatamente una tercera y una cuarta base Showtime. Pero qué greedy, damas y caballeros. Tercera y cuarta base, eso es bastante mineral. Es una buena cantidad de persecutores que no van a existir por parte del jugador Hiro. Al mismo tiempo Hiro se van a sacar una buena. Se van a sacar 3 portales. Hiro se va a mandar a 3 bases. Hiro se va a mandar a 3 bases. Es posible que la economía del jugador Showtime no despegue nunca, gente. Porque Hiro se está mandando a muchas gateways. Está sacando muchas gateways en este momento. Y obviamente con el primer tramposo está sacando 4 gates. Es porque se quiere mandar. Y se quiere definitivamente mandar. Se viene por aquí un observer por parte del jugador Showtime. Vamos a ver si es que lo van a interceptar o no las fuerzas del jugador Hiro. Porque lo ideal es que no vea lo que está a punto de ocurrir, gente. Pero parece que lo está viendo absolutamente todo. Ve el prima de transposición, ve exactamente para dónde se va. No, si quiere lo va a volver. Vamos a ver si es que lo logra interceptar por acá. Tenemos un inmortal
y solamente uno no se viene un segundo de camino. Pero el daño que mete ese inmortal es una locura. Tenemos Blink también. Uy, ojito, 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 ojito con el prima de transposición, que los Blink Stalker pueden cazarlo de una manera muy rápida. Todavía no están listos estos portales, ahora recién están listos, vamos a ver. A ver si se viene una transposición. No, todavía no, todavía no se viene, todavía no se viene, todavía no se viene, todavía no se viene. Tiene otro pilón por acá, Giro. Que no se cansa, no se cansa de estos proxies. Giro pilones locos. No lo mataron un pilón que había por ahí, probablemente de Showtime. Y aquí le llegan a esta base. Vamos a ver si es que esta base termina muriendo o no. Vamos a ver cómo la puede defender en estos momentos el jugador de Showtime. Le van a interceptar aquí unas cuantas onditas. Termina perdiendo 4 al final del día. Vamos a ver ese que está por ahí, ese pilón. Nada mal el escudo guardián, que es simplemente muy bueno. Deja los celos, que son 3 por acá, eliminando lo que es el nexo. Y con el apoyo de esto ya va a terminar de eliminar esa cuarta base. La verdad es que son 400 millones tirados completamente a la basura. Se sabía que iba a pasar eso, gente. Fue demasiado grillo. Tomar esas dos bases era esperar básicamente que Giro se quedara sentado sin hacer nada por muchísimo rato. Cosa que claramente no iba a pasar. Y ahora la diferencia de supply se está volcando claramente a favor del jugador Giro, gente, de una manera pero brutal. Le están cayendo este nexo. ¿Dónde están las tropas del jugador Showtime? Y aquí llegan. Vamos a ver cómo se ha desarrollado esta batalla, porque la verdad es que está bastante, bastante, bastante peleada la cosa. Sobre todo por el inmortal y lo lejos que está del alcance de las fuerzas de Giro. Y aquí cae por aquí un force field. Medio raro el force field. Y fíjense dónde tiene visión todo el rato Showtime. Hay muy pocos puntos ciegos en los cuales pueda atacar el jugador Giro. Showtime tiene ojos por todas partes. Muy buena ahí en modo vigía para ese observer. Bueno, la cosa se continúa. El prisma de transposición no puede darse el lujo de dejarlo ahí. Por eso dejo ese force field bien rápido. Y aquí se viene la rotación hacia la parte de abajo. Vamos a ver si que Showtime logra echarlo o no. El prima de transposición va a ser quien decida prácticamente todo en estos momentos. Se viene una transposición bastante considerable, gente, de 8 celos con carga. Y se están dando como quieran. El inmortal lo que pega. Pero los celos con carga podrían marcar la diferencia claramente y hacerle counter. De hecho, el inmortal, muy buen force field. Vamos a ver, Blink hacia adelante. ¿Qué rayos es lo que está pasando a continuación, gente? Tenemos una verdadera masacre, masacre, masacre. Pero todavía Giro se mantiene como con 40 trabajados, mejor dicho, de supply por encima de su rival Showtime. Simplemente dice GG, ha sido completamente derrotado. Y es Giro el que logra la victoria 2-1 en contra de Showtime en este mejor de 5. Nos vamos a ir a la siguiente inmediatamente. Ok, y nos vamos a la siguiente partida de Giro en contra de Showtime en esta serie al mejor de 5. De momento Giro ganando en una partida la cual fue bien interesante. Fue una partida al estilo Giro. ¿Cuál es el estilo Giro? Se preguntaron ustedes. Estar todo el rato molestando y molestando y molestando y molestando al oponente. Pero al mismo tiempo también fue una partida de buen macro game, ¿cierto? Fue una partida de muy sólido macro game. Fue una partida donde el jugador Giro pudo expandirse a 3, incluso 4 bases y demostrar su... Demostrar que no es un jugador de puro queso, demostrar que no es un jugador simplemente que lo único que sabe es pillar al oponente mal posicionado, sino que a pesar de que el plan no salió como lo quería el jugador Giro, a pesar de que le pillaron el proxy y se lo destruyeron con un celo, pudo amasar pequeñas y pequeñas y pequeñas ventajas hasta que se logró ese pequeño efecto, o gran efecto como quieran decirle, bola de nieve, y terminó aplastando al jugador Showtime, el cual estuvo mucho rato a 2 bases sabiéndose detrás el jugador Showtime, sabiéndose económicamente inferior al jugador Giro, decidió tomar una tercera y una cuarta base al mismo tiempo, lo cual terminó de finiquitar completamente la partida para Showtime. Gastar 800 de minerales inmediatamente de una, sin tener un ejército lo suficientemente fuerte para poder defender 2 bases, es demasiado, demasiado, simplemente demasiado. Y eso sin tener en cuenta la cantidad de sondas que tenía que estar constantemente sacando para rellenar esas 2 bases. Por lo tanto, perdió muchísimo, muchísimo potencial de ejército para poder defenderse el jugador Showtime. Y Giro se aprovechó inmediatamente, le snipió una base por arriba y se vino por el otro lado para poder pelearle la otra base, aprovechando que él sí tenía una economía estable, que llevaba muchísimo más rato a 3 bases, que podía sacar tranquilamente una cuarta, y lo hizo. Y pum, lo reventó. Simplemente lo reventó a Showtime. Cortándoles las alas, por así decirlo, del macro game al inicio de la partida. Y eso rindió unos frutos bastante interesantes, gente, como tal como pudimos ver. La verdad es que fue una partida bastante poética la partida anterior de parte del jugador Giro, gente. Fue espectacular. Fue una obra de arte. De hecho, esa partida fue muy buena, simplemente. Pero ahora tenemos nuevamente Giro, esta vez haciendo la brutalizadora. Giro con la brutalizadora, no me lo puedo ni creer. No me lo puedo creer. Giro va a ser la brutalizadora en contra de Showtime. Showtime no se lo espera ni de broma.
Vamos a ver qué rayos va a ser. No me lo puedo creer. Giro con la brutalizadora, damas y caballeros. ¡Ojo! 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 Giro con la brutalizadora. Se viene por aquí Giro con un persecutor. Está a punto ya de terminarse estos dos edificios claves. Se viene por parte del jugador Showtime Portal Estelar. Ojo, que si no gana con esto, Giro pierde la partida instantáneamente. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Acuérdense del piedra, papel o tijeras! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no me lo puedo creer, gente! No me lo puedo, pero ni creer. Se viene en estos momentos por aquí lo que es un oráculo de parte del jugador Showtime. Menos mal que sacó un oráculo rápido. Ya tengo pesadillas con la primera partida donde se le ocurrió sacar una mantarraya del vacío cuando están claramente nerfeados. No hay que sacarlo. Ahora, tenemos por aquí doble persecutor. Se viene prisma de transposición. ¡Oh, no! ¿Cuántas gates tiene en estos momentos el jugador? Se viene batería de escudo. Ojito, que se viene batería de escudo. Se viene batería de escudo y eso es bastante grande. La batería de escudo podría mantener con vida tranquilamente al jugador Giro. Tenemos dos gates por acá, una gate por acá, ninguna gate por acá. Simplemente triple gate, triple gate, triple gate. Con prima de transmoción, no creo que no la brutalice a la gente. No sé. ¡Le cazan el oráculo! ¡No me lo puedo creer! ¡Le cazan el oráculo a Showtime! ¡Esto es el fin! ¡Ya perdió! ¡Showtime, pero ya perdió! ¡Acabas de perder la partida, Showtime! ¡Ese oráculo no podía morir! ¡Showtime acaba de perder la partida! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo ni creer, gente! ¡Se puede sacar el avatarrey del vacío! ¡No! ¡Si lo nerfearon el avatarrey del vacío! ¡No me lo puedo ni creer! Siguieron otros dos persecutores, vamos a seguir, esto es todo, vamos a seguir, esto es simplemente todo. No hay nada que hacer en estos momentos, no hay nada, nadita, nada, nadinas, nada que hacer, gente, esto ya está. Miren, no ha perdido ni un solo persecutor, Giro, oh, pero por Dios, qué bueno que es, no me lo puedo ni creer, Giro. Ahí perdió uno, ahí perdió, no, ha perdido dos, gente, LOL, pero es que no me lo puedo ni creer. Oh, por Dios, Giro, ¿qué? No me lo puedo creer, loco. No me lo puedo creer. Todo el hype no fue en vano, gente. Lo acabamos de experimentar, lo acabamos de ver. El hype no fue en vano. Giro es simplemente buenísimo. Simplemente buenísimo. Y Showtime se niega a aceptar la realidad. GG, dice el jugador. Showtime, ya es victoria para Giro. 3-1 en contra de Showtime. Nada que decir. Tremendo jugadorazo. Giro, espectacular la serie. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y nos veremos, damas y caballeros, hasta la próxima. Revienten el botón de like, gente. Adiós.